como uno dice, hay que soñar, y yo creo que se está haciendo realidad el sueño de un hijo nativo de Rancho Arriba, lo cual ha insistido de que este proyecto se lo merece también este municipio de Ocoa, de San José de Ocoa, y estoy hablando de Lalo, como lo conocemos todos, lo cual nos enorgullece el interés que él mostró para que este proyecto, ustedes jóvenes, niños y niñas, pudieran tener la oportunidad que tiene ya la ciudad o la provincia de Ocoa, pero como también la tienen otra provincia. En tal sentido, nosotros como Federación Dominicana de Judo, agradecemos también a la Federación Internacional de Judo, donde hoy vamos a entregar este colchón de judo, algunos trajes de judo de práctica, para que iniciemos de manera ya real en esta segunda visita el judo escolar, lo cual se suman a un proyecto ya de 22 escuelas en todo el país, y lo cual nos hace compromisario de que el judo, el deporte y la práctica del judo y la escuela van de la mano. Y tomar en cuenta aquí a Marco Díaz para que valore este trabajo y tome en cuenta este seguimiento que le estamos dando nuestro deporte a los proyectos escolares en todo el país. Esto es una iniciativa de la Federación Internacional. Nosotros hemos hecho lo imposible porque esto le llegue a todos los jóvenes, y lo importante de esto es que ustedes lo aprovechen. Aquí yo hice desde el primero hasta el octavo grado. Igual que ustedes, así los más pequeñitos, los pequeñines de primero, yo comencé en esta escuela desde el primer grado a los 7 años y salí cuando terminé el octavo, que me fui a Vanilejo a abrir el liceo que no existía. Y simplemente le quiero exhortar a ustedes que para tener éxito, que para alcanzar metas, para obtener logros en la vida, hay que estudiar, hay que trabajar y hay que prepararse. Yo no tuve la oportunidad que se le está brindando, por ejemplo, a ustedes. Esta disciplina del judo forma, da carácter, da disciplina. Yo no tuve esas oportunidades, y qué bueno que hoy puedo por lo menos contribuir a poder traer estas enseñanzas a esta escuela. Y ojalá ustedes la puedan aprovechar. En el día de hoy, la provincia de San José de Ocoa está de fiesta por felicitar al Centro Juan Luis, ya que es el primer municipio de San José de Ocoa que acoge el llamado de la Federación de Judo al incluir el judo escolar. Esto es un gran logro, no tanto para el municipio de Rancho Arriba, sino para la provincia de San José de Ocoa. Es muy impresionante, una iniciativa muy buena. Ojalá y que sigan naciendo líderes, surgiendo líderes, que como ustedes se hagan presentes acá, trayendo cosas nuevas, principalmente para la juventud. Porque mucha falta que hace en una sociedad donde se necesita de que la juventud crezca con una mentalidad diferente, para que dé nuevos frutos y para que puedan ser íntegro en la sociedad de una manera más productiva, más fructífera, como así lo soñamos. Oye, este programa es magnífico. Yo sé que a partir de ahora vamos a crear lo que es una cultura de paz, en donde reina la paz y la tranquilidad de cada uno de nuestros hogares y de los centros educativos, porque tenemos mucha descomposición social, pero yo sé que esto va a traer alegría a nuestro centro educativo y de, por hecho, a la comunidad educativa. Esto es de gran trascendencia para nuestra comunidad, para nuestra escuela. Ser la pionera en Rancho Arriba de un programa tan grandioso como este, y que nos va a ayudar en todos los ámbitos, especialmente en la disciplina, en este mundo tan corrompido, en esta sociedad tan corrompida que nosotros tenemos. Esperamos que nosotros sepamos aprovechar este momento y este espacio y esta disciplina para nosotros hacer grandes talentos, como el caso de ustedes que hoy nos están dando la mano. Para mí ha sido un momento muy especial, Lalo, por diferentes factores. Primero, porque este fue tu colegio, porque estamos en tu comunidad, una persona como tú que ha traído y ha sido el que ha iniciado la gestión para que esto sea una realidad, y trae consigo una disciplina de artes marciales, en el cual para UNESCO, como decía muy bien Gilberto, el presidente de la Federación Dominicana de Judo, y secretario del Comité Olímpico Dominicano, el judo es considerado por la UNESCO una disciplina a impartir en todo centro educativo del mundo. El deporte más formativo. Formativo, y
ver que existen la plataforma, la colcha, el tatami, como se le llama en la disciplina, los trajes, el maestro, el presidente de la asociación de la provincia de Ocoa presente, el entrenador formado para ello, selecciones nacionales presentes acá en el país, yo creo que demuestra que la Federación de Judo está haciendo una labor impresionante y por algo está teniendo los resultados que está teniendo. Bueno, saludos, señores, aquí estamos, Carmen Aybar, Marcos Nibar y un servidor Lalo Gómez. Viernes 29 de noviembre, a un día. Así es, después de iniciar con la apertura de la escuela de judo en Rancho Arriba, sí. Eso es un proyecto realmente ambicioso en materia de contribuir con la educación y la propagación, lógicamente, del judo dominicano de parte de Gilberto García y el Comité Ejecutivo de la Federación Dominicana de Judo. Las escuelas son escenarios esenciales para usted desarrollar, sobre todo ese tipo de actividades formativas como son el judo, el karate, el taekwondo. Hay yo hablaba con la psicóloga de la escuela, Aracelis Mella, y yo le decía, con esto ustedes van a tener una ayuda inmensa con relación, sobre todo, a aquellos muchachos más revoltosos. Y el crédito también para usted, Lalo, que también fue parte de ese esfuerzo. Ahora, lo que no me gustó es que en todos los cortes yo todito le estaban dando como el mueleo a usted y dándole la gracia a usted. Porque a mí fue que se me ocurrió que lleváramos a la escuela Juan Luis de Rancho Arriba. Entonces, que me den el crédito, ¿a usted le molesta? Como que noté mucho eso. Pero a usted le molesta que me den el crédito. No, si fue usted, hay que darle el crédito. Ojalá que más personas que están ligadas al deporte tengan esta iniciativa con cualquier tipo de federado otra, también intervengan. Que hay otros que pueden hacer eso y posiblemente no lo han hecho por su comunidad. Así es. Pero nada, vamos a seguir. Ojalá, como yo le dije a los muchachos, ellos lo aprovechen esta oportunidad. Y que le den continuidad y que se empeñen los niños en tomar las prácticas y la escuela, lógicamente, en brindar las facilidades al instructor Israel Roque, que se preparó para eso. Ese muchacho duró más de 2 años viniendo cada fin de semana a la capital a tomar clases de judo para entonces convertirse en monitor de esta disciplina deportiva ya en Rancho Arriba.